Hola, hello. A supervivientes al resete. Mira, 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 ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ya estoy, chavales. ¿Quién se ha tirado un peo? Me cago en su puta madre. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Loading, loading, todo funciona, todo va bien. Mapa, el mapa se llama Torrente. El mapa se llama Torrente. Torrente. Voy con el general Hein contra Sterwestwatch y Heisler. Realmente antes he llegado a esta zona. Antes he llegado a esta pantalla y me ha echado. Así que todo, hasta que no me vea jugando no me veo yo tranquilo. Si dices que eres de Atleti te dan un bono en ese mapa. El mapa se llama Torrente. Tarda bastante en cargar. No sé si es mala señal. Estoy acojonado, ¿eh? Estoy acojonado. Estoy acojonado. Creo que se va a parar. En cualquier momento se va a joder. En el Company of Heroes 2 ponían como para simular que estabas cargando la partida, ponían un cargador de balas que se llenaba. Hubiese estado guapo que lo hubiesen mantenido eso. Está tardando mucho. No sé si se está moviendo mi DS. Voy a poner el ratón aquí. A ver si se mueve. Ha dejado. Estoy acojonado. ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Tenemos movimiento! ¡Tenemos movimiento! ¿Vas a probar tú, Javi? A ver, a ver, a ver. Tenemos movimiento, ¿eh? ¡Poba! ¿Va a popar? ¿Javi, va a popar? Vale, pues avísame cuando hayas popado, ¿vale? Me avisa cuando hayas popado. Yo he cargado ya. Todo depende del general Hein. Todo depende ya del general Hein. A ver si se le mueve a él. Todo depende del general Hein. Va, pa, va. Va, pa, va. No se le mueve al general Hein. Yo he cargado mi barrita. Yo he cumplido. Yo ya tengo mi barrita ya completa. Escucho cosas. Escucho cosas. Escucho sonidos.
Escucho. ¿Dónde están los edificios? Move your feet. ¡Cuidado! Vale, los edificios se hacen desde aquí y salen los bichos ya. Va como lagueadillo, ¿eh? Va lagueadillo, ¿eh, chavales? Cuidado. Cuidado que estoy acojonado. Voy a hacer un cochecillo. Vale, aquí es donde ya hacen la infantería, la ametralladora pesada MG-42, el mortero y el francotirador. Vamos a hacer una ametralladora en cuanto se pueda, que se está haciendo. Ya se está haciendo. Ya se está haciendo la ametralladora. Va un poco lagueado. No sé si tengo que darle yo aquí a algo. Game, graphics. A lo mejor bajándole la calidad a media. Texture, lo voy a bajar a medio. Ya sabéis que los juegos que no están acabados no conviene tenerlo al máximo, porque no están bien optimizados y se joden. Vale, he tomado esto. Va un poco como el culete, ¿eh? Va un poco como el culeque. ¿Ya tengo una ametralladora? Ojo el mapa, qué guapo, chaval. Ojo el mapa, qué pasada, chaval. ¿Dónde están las tropas que tengo? ¿Dónde están? Aquí abajo. Aquí están abajo las tropas. Creo que tengo mi pantalla que se ve demasiado, ¿no? Se ve demasiado mi cara, ¿no? O se ve el juego bien. Build order depend on us. We will capture it. We'll have to the victory point. Tengo una ametralladora pesada ahí. Tengo una unidad de infantería normal. Vamos a tomar este punto como el puesto de avanzada para ir poniendo las tropas por allí. Vamos a hacer otra ametralladora. El juego se al mover en la pantalla se laguea. No sé si, me imagino que a vosotros también. Porque si se me laguea a mí, por cojones, se tiene que laguear a vosotros. Pero luego, cuando estás ya en el... Cuando ya no mueves la pantalla, ya no se laguea más. Tenemos infantería estadounidense por ahí ya dando por culo. 260 para hacer el mortero. Vamos a avanzar un poco porque nuestro colega ha tirado ya para adelante. Así que vamos a tirar un poco para adelante. Voy a poner la ametralladora por aquí. Y esto van a cubrir un poco. Un poco rayante jugar con. Bájale los FPS. Puede ser que ahora vaya mejor. Hostias. Vale. Hay un coche ligero ahí, pero yo creo que ese coche con la MG le puedo tirar para atrás. De todas maneras le voy a tirarle un Panzerfaust, que no se lo va a esperar. Como no lo mueva lo pierde. Ha metido el lanzallamas ahí. A la F, tío. No tengo bindeado el teclado. Hace un morterito. Y
Este juego va a ser la hostia. Este juego va a ser la hostia. Lo que pasa es que se ve el lag que tiene es un poco rayante, sinceramente. El lag que tiene es un poco rayante. La interfaz me gusta. La interfaz me mola. ¿Cómo se cura la tropa? A la F no es. ¿Dónde? ¿Cómo se curan? No entiendo. Este juego va a ser la hostia. Pero no sé cómo curar las tropas. A la A. Pero esta no deja curarla. Antitanque, un medium personal. Vamos a hacer un antitanque. Esta ametralladora está haciendo bien su trabajo. Mira, mira lo que traen ellos aquí ya. Es posible que tenga que retirar esa ametralladora. ¿Se están curando las tropas o qué coño pasa, tío? Creo que no se están curando. No sé si que tengo que mejorar algo aquí para que se curen. No lo entiendo, tío. No se están curando las tropas. No se están curando las tropas. Autoreforce disabled. Autoreforce active. Enables active. Vale, sí, creo que sí se están curando. Esta ametralladora voy a tener que retirar. Mira el mortero. Va a avanzar el mortero. Esta ametralladora la tengo que retirar de aquí. Por ese coche de mierda. ¿Dónde está el antitanque? Aquí está, vamos. Vamos a traer el antitanque para acá. ¡Ojo! Vamos, antitanque para adelante. Antitanque para adelante. Y esta gente creo que ya está suficientemente. Vale, vamos a hacer una ofensiva ahora. Tenemos mortero, tenemos una ametralladora. Tenemos un antitanque. El antitanque, voy a decirle que dispare a esta casa de aquí, que creo que tiene hijos de puta dentro. ¿Vale? El rango no está mal, voy a acercarlo un poco más. Este mortero está bien donde está, este también está bien donde está. Ahora mismo somos un poco débiles a un flanqueo por esta zona de aquí. Pero, bueno, vamos a probar un poco a ver qué tal. Hay que buscar siempre las coberturas verdes. ¡Antitanque! ¡Dispara a esta casa! ¡Antitanque! ¡Métele a esa casa ya! No le está dando, ¿no? Está dándole a mis tropas. ¿Qué cojones? F, vale. Estos sí que se curan. Vale, vamos a hacer ya el edificio de los tanques. El colega, mira, este es aliado. ¡Antitanque! ¡Enchufa aquí! ¡A esta casa! Vale, ya se han tenido que ir. El antitanque no es nada preciso, ¿eh? Podemos avanzar, vamos. Voy a traer el mortero. La ametralladora la voy a dejar donde está, porque siempre conviene tener una ametralladora cubriendo las zonas de retirada. Esta ametralladora sí que la voy a poner más ofensiva. La primera partida del Company of Heroes 3 que me he hecho en mi vida tengo que ganarla, ¿vale? Sí o sí. Si no sería un completo fracaso. Voy a traer el antitanque aquí. Y esta ametralladora la voy a poner aquí también. Esta ametralladora la vamos a poner un poco más in the house. Mortero avanza. Estos son tropas de infantería normales. Vamos a tomar este punto. Vamos a apoyar al colega aquí, que está el colega aquí pasándolo mal. A ver si podemos tirarle este cochecito de aquí. Se lo va a llevar porque es listo. Eso es una calibre 50. Eso te revienta la cara. Así que voy a traer antitanque más cerca todavía. Este juego hay que ser muy, muy agresivo. Ah, mira, tengo un cochecito aquí. No lo había visto. Vamos a dar por el culo con este cochecillo. Vale, dentro de poco podré hacer un Flak Panzer. Dice Advanced Assault Tactics Upgrade. Claro, no estoy haciendo los upgrades porque no sé cómo se hacen ni cuáles hay que hacer.
A ver. Vale, está aquí. Perfecto. Está aquí, está aquí. El cochecillo. Mira, mira, mira el cochecillo. Mira el cochecillo. Mira el cochecillo. Una motillo. Es rollo como los de Indiana Jones. Vale, el colega bastante agresivo. Me gusta. Así que vamos a seguir avanzando. Y vamos a traer el antitanque más cerca todavía de la mandanga. La ametralladora la vamos a acercar también. Y el mortero también. Una ametralladora cubre un flanco y la otra cubre el otro. Echaos para atrás. No sé si estoy curando a mis tropas bien, tío. No sé si estoy curando a mis tropas bien. Mira, 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 mira. Mira, mira el antitanque, mira el antitanque. La bien. Estos tienen que retirarse y él también tiene que irse si quiere conservar ese vehículo. Voy a ver si soy capaz de hacer un tanque yo antes de que me presionen. Ya tengo, ya puedo hacerlo, pero no puedo por los recursos. No puedo por los recursos. Están haciendo ahí una especie de flanqueo con vehículos ligeros. Puedo hacer este vehículo, pero no. Quiero hacer el Flakpanzer. Quiero hacer el Flakpanzer, que es contra infantería. Luego podría hacer un este también. Este es el que voy a hacer. Este es el que voy a hacer. Tanque alemán de los que hacen pupita. Hay mucho edificio en este mapa, me gusta. Pero claro, dar lugar a que pasen este tipo de cosas. Las unidades se refugian en los vehículos y son más difíciles de eliminar. Vale, ahí viene con los vehículos. A ver si le tiramos este coche. Como no lo mueva, lo pierde, hermano. Como no lo mueva, lo pierde. Está atento, ¿eh? A ver, aquí, ahora mismo jugando, no hay nadie que no sepa jugar, ¿vale? O sea, aquí ahora mismo está jugando gente friki. Está jugando gente friki. No está, aquí no está jugando ningún subnormal. Si estás probando esta beta, es que te gusta el juego y que estás deseando jugar. Es muy probable que sean jugadores, buenos jugadores del Company 2. Es probable. No sé si estáis hablando. No veo nada en el chat. Lo último que veo es volar el coche de torneo. No sé si se está actualizando. O estáis haciendo una gallola. Esto no sé lo que es. Vamos a probarlo. Ya que estamos de subidón, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probar unidades. Nos la estamos haciendo. Estamos concentrados viendo. Estamos con la bayola, vale, vale. Mientras seas por la bayola. Me da la sensación de que no estoy curando a las tropas como Dios manda y me jode. Porque de aquí deberían de salir full de vida y no están saliendo full. Pero bueno, es que no sé cómo van, no sé cómo va esta facción en el Company 3. Hay aquí dos unidades nuevas. Quiero hacer otro antitanque. Vamos ganando, ¿no? Tenemos 500 puntos, ellos tienen 165. Mira. También me raya el puto lag, hermano. Me raya que flipas el puto lag. Me acaban de joder el antitanque como a un noob. Voy a ver si lo puedo recuperar. ¡Fuera esa unidad! ¡Fuera esa unidad! Casi acabo, ahora hablamos. Vale, estamos tomando la bandera. En este juego hay tres banderas que están ahí representadas arriba del mapa, arriba de la pantalla, tres banderas, tres estrellas. Y hay que controlar más que el enemigo para ganar, para bajarle su barrita, para cuando le bajan los puntos de victoria, ganas. Entonces, vamos ganando, si no me equivoco. Mira, mira, esta es la nueva unidad, vamos a probarla ahora. Vamos a traerla por aquí. Tengo una ametralladora ahí. El antitanque lo puedo recuperar. ¡Quita, brego, quita! El antitanque lo puedo recuperar. Lo voy a recuperar. Las unidades pueden recoger las cosas que se pierden por la batalla. Se quedan con cuatro. Los retiro.
Y ya tengo un antitanque aquí perfectamente puesto para cubrir el avance de este tanque. Estas tropas van a avanzar también. Y voy a empezar a tirar edificios, porque creo que en este mapa va a ser necesario tirar edificios al suelo. Mira, 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 infantería antitanque, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Echamos un poquito el tanque para atrás. Está yendo muy greedy. Ya la retira. Una vez que la retira ya puedo avanzar con el tanque. Y vamos a tirar este edificio al suelo. Estos se van a venir aquí. Antitanque enemigo. Antitanque enemigo. Antitanque enemigo. Ahí está. Antitanque enemigo. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Es duro el tanque, ¿eh? Necesito otra ametralladora. No sé cómo... tengo comandantes, compadre. ¡Qué polla! Tengo magia. Es que no... No me he preparado, tío, bien. Voy a hacer otra ametralladora y otro tanque. Un flat panzer. Si está ahí Mala, seguro que Mala se alegra de ver este mapa de nuevo en el juego. Yo con Mala jugaba al Company 2 mucho y le encantaba hacer ese tanque. Vamos a ver qué pasa. Los morteros hay que avanzarlo un poquito más, porque con los morteros me voy a dedicar a dar por culo aquí, que parece que tiene una posición defensiva por aquí. Vamos a hacer aquí un poquito de daño. Tiramos una granada ahí. Tirad una granada ahí. Se la comen. Y se tiene que ir o lo pierde, ¿eh? Se tiene que ir o lo pierde. Se va, se va, se va. Mira, 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 mira la casa. Y estoy jugando en poco gráfico. Me raya que se lague, tío. Hay que tomar esto, tío. ¿Cómo le hago una señal a mi colega? Aquí. Toma eso, hermano. Toma la puta... Toma esa mierda. Ha llegado el Flak Panzer. Ha llegado el Flak Panzer a la batalla. Mirad. Es un tanque contra infantería. No hay habilidades de general. Pues sí que hay, pero no la entiendo, tío. Un poco cagada eso. Después de esta partida ya me miraré tranquilamente yo cómo funciona el rollo. Este tanque va muy bien contra infantería, ¿vale? Está vendido contra antitanques y contra otros tanques antitanques, pero contra infantería va de puta madre. Vamos a avanzar un poquito por aquí y la nueva ametralladora la vamos a traer aquí también. A mí me gusta muchísimo avanzar con ametralladora. Me gusta mucho cubrir a mis tropas constantemente con ametralladora. Así que voy a traer una ametralladora aquí. Vamos a tomar este punto. Dios, ¿qué está pasando? El puto mortero le está dando a la casa, compadre. Mira, 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 mira. Ametralladora enemiga ahí. Ametralladora enemiga ahí. Ametralladora enemiga ahí. Ametralladora enemiga ahí. Me tengo que mover. No sé si... Me voy a esperar a tomar el punto ya que estoy. No, no me da tiempo. Me voy. Me voy. Tengo un poco de miedo de no llegar al late game con las tropas que debo de llegar. O sea, tengo miedo de que llegue el late game y no tener... Mira, tengo un edificio extra todavía por hacer. Se ha desconectado el chat. El último que he leído es sí, bro, de Cogollo. No sé si me habéis dicho algo más. Vamos a avanzar un poco. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Hay una ametralladora ahí que voy a intentar tirar con el flak. Cuidado. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El flak lo tengo que llevar para allá y tengo que coger a los ingenieros para que lo reparen. Cuidado, Tony PG, hola, PJ, muy buenas, tío. Espero que hayas venido por este juego. Vale, voy a ver si puedo hacer el último tier, el último edificio para ver qué trae. Me imagino que tendrá los Panzer 5 y la cosa buena. ¿Cómo se puede jugar? Ahora paso el link de nuevo. En cuanto acabe la partida te paso el link, Tony. En cuanto te pase la partida te paso el link. Si alguien lo tiene por ahí de antes que se lo pase, pero...
Yo no puedo pasártelo ahora, hermano. Estoy en mitad de la puta guerra. En cuanto acabe te la paso, hermano. Vamos a probar esta unidad. Qué rayada, me raya mucho el lag, tío. Me raya el lag. Me raya. No el lag, es como pérdidas de FPS, tío. Hay como pérdidas de FPS que no molan nada. ¿Dónde está la...? Esta es la, ¿dónde está la estrella? Tampoco en el minimapa no veo bien las estrellas, tío. ¿Qué? ¿De la página oficial? Sí, 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 sí. Gracias, Cogollo. Sí, 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 de la página oficial, exactamente. Voy a ver si puedo reparar los tanques. Y me gustaría hacer el último tier. Lo que pasa es que no veo... Aquí hay una estrella. Aquí hay otra estrella. Y se supone que nosotros tenemos una que será esta. Ah, sí, aquí está. Vale, pues tenemos que tomar esta estrella. Ese es mi objetivo ahora mismo en la batalla. Tomar esa estrella. Ese es mi cometido ahora mismo. Tomar esa estrella. Uf, ¿cómo mete este tanque, tío? He perdido el mortero en algún momento. No me he dado cuenta. Está ahí. Lo voy a recuperar. Lo voy a recuperar. Y ya no voy a hacer nada más. Ahora puedo hacer el último edificio de los alemanes. Vamos a ver qué viene ahí. Vamos a ver qué viene ahí. Ojo, ojo, ojo. Problemas, 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 problemas. Un Sherman. Eso es un Sherman. Eso es un Sherman. Me echo para atrás. Hay que echar un poco para atrás también el antitanque. Y esto no sé qué coño es, pero lo voy a probar ahora mismo. ¡Lo voy a probar ahora mismo! ¡Atención! ¡Atención aquí! ¡Atención a esta zona! ¡Atención a esta zona! ¡Papito! ¡Papito! ¿No le está dando, compadre? ¡Ah, esa sí ha dado! ¡Ojo, esta polla, eh! Es como una especie de acordeón que tenían los rusos en el Company 2. Voy a coger el mortero. Este ya está preparado. Ahora estos tienen que reparar el otro tanque que está aquí. Reparar. El flak ya está reparado. Lo ponemos por aquí. Y ahora tenemos que pensar en cómo hacer una ofensiva. Creo que... ¡Eh, no! ¡Joder! Estoy un poco perdido con la interfaz de las unidades. No está tan claro como en el Company 2 de dónde están tus unidades, tío. Voy a hacer un par de unidades de infantería, que creo que estamos un poco cortos de del rollo. Estos se han venido arriba, a tomar por el culo de aquí. Me han tirado el puto... Voy a retirar esto. Quieren tomar esta estrella, que es la última que les queda. Y mi colega no sé muy bien qué polla está haciendo, la verdad. Mi colega no está sacando vehículos, gordo. Así era Norri en el baño. Así era Norri en el baño, ¿qué dices ya? Gracias, chavales, habrá que darle. Oye, Tony, muchísimas gracias por haberte pasado a ti, tío. ¿Te gusta? ¿Sigues por ahí, Tony? Vale, este es el último edificio, chavales. Vale, el Panzer 4. Esto sí, esto sí. Esto sí, esto sí hace daño. Vamos a ahorrar. ¡Hostias! 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 ¿Sabéis lo que es eso, no? Una puta unidad de comandante. Esto es una unidad de comandante, hermano. Que me acabo de comer en la cara. Y no sé yo utilizar las mías, tío. Y voy a perder el flag. Y se va a ir toda la puta, tío. Se va a ir toda la máxima puta. Se va a ir toda la máxima puta. Se acaba de ir toda la máxima puta, tío. El colega te vendió. Es que no sé dónde está el colega, la verdad. Se acaba de ir toda la máxima puta, tío. Voy a ver cómo salgo de esta. ¿Tú dónde pollas vas, colega? ¿Tú dónde pollas vas? ¿Tú dónde pollas vas, amigo? Dos vehículos ligeros, muy móviles. Mira, mira, por allí va, por allí va. Creo que va por allí. ¡The Fiat! Ah, vale. Que los 165 puntos azules eran míos, no eran los enemigos. Pensaba que los eran los rojos. ¡The Fiat! Gente, ¡The Fiat! ¡The Fiat! Hostia, qué guapo, chaval. No sé si sigue por ahí Tony MC. ¿Está por ahí?
Estoy, me jode un poco lo del tema de de que se lague cuando mueves la pantalla, tío. No sé cómo arreglar eso. No sé cómo arreglar eso. Me toca los cojones, la verdad. Me toca los mismísimos huevillos. Quiero echar un uno contra uno, pero parece que lo que más hay es dos contra dos. Es que en uno contra uno, bájale a sombra y eso. Y le he bajado, tío. Yo es que no... Que lo pongo al mínimo, colega. Si es que va igual. Va igual al máximo que al mínimo, tío. Va igual al máximo que al mínimo. Ah, ya, es por esto, tú. Era por esto. Era por esto 100%, que lo sepáis. Ya verás. Lo puedo poner al máximo ahora mismo sin ningún problema. Era esto. Era esto 100%. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro. Mete 60 FPS otra vez, sí, le voy a meter en cuanto entra la partida, le meto 60 otra vez. Uf, este juego... Ya han entrado. Este juego va a ser un desfase de juego, chavales. Que lo sepáis. Me gustaría jugar una partida de uno contra... Aquí, mira. Aquí. Me gustaría jugar una partida de uno contra uno. Más que dos contra dos, que depende mucho del otro colega. Y es un juego que hay que hablar. Y hay que saber lo que hace el otro constantemente. Es muy raro ganar una partida de dos contra dos. Si los otros dos saben jugar, está ahí como rayado si no hablas con tu colega. Voy a ver si puedo entrar en esta de uno contra uno. Que sería lo suyo. Pues la voy a crear yo, a tomar por culo, tío. Y vamos a ver el juego en máxima calidad, ¿vale? Mira, Twin Beaches. Team 1, le voy a poner una invitación. Ah, no puedo invitar a nadie. Pero está abierta la partida. Entonces ahora es cuando va a venir la gente. Victory Point, Standard, Close. Vale, vamos a esperar a que entre algún hijo de puta aquí. Y echamos un 1 contra 1. Aunque sea ya para terminar el Company. Yo quiero echar un 1 contra 1. Este juego es muchísimo más espectacular en máximo gráfico. Lo tengo en máximo gráfico, ¿vale? Lo pongo en máximo gráfico, lo pongo 60. Y esto era lo que jodía todo. Esto. Estoy convencido, porque estaba en Adapt to Screen y yo tengo una pantalla de 2K. Y se estaba jodiendo por eso. Estoy convencido de que era por eso. Porque ya jugué al Company en la primera vez que abrieron la beta y iba bien. Estoy convencido de que era eso. De hecho, puedo darle a control al SURP, administrador de tarea, y ver un poco... Mira, la memoria... ¡Quita brego, coño! Sí, es verdad que tengo bastante uso de memoria ahora mismo, No sé si es por qué es, pero tengo bastante uso de memoria. A ver si puedo liberar un poco... Aquí... Voy a limpiar la RAM. Vale. No entra nadie. Meto la IA, meto una IA rápidamente. Como no entre nadie. Voy a intentar entrar. Multiplayer, es que paso a jugar contra una IA, la verdad. Quick match. Quiero solo uno contra uno. No, solo uno contra uno. Y... Star match no me deja. Por alguna razón. Puede que no haya.
Hacerle, ya está. No, no deja, no deja buscar por alguna razón, ¿eh? Browser. Tranquilo. ¿Qué dice Sunorrie? Hola Daruchu. Estoy probando el Company, tío. El Company 3. Multiplayer. Por primera vez en primicia para toda esa Europa. ¿Qué pasa, mi niño? A ver, qué. ¿En qué cagada, tío? Qué cagada, chaval. Ojo. Tengo muchas ganas de ver el uno para uno, tío. ¿Y qué? ¿Cómo está eso? Por ahora he echado solo una y ya está un poco lagueada, así rara. Porque tenía una configuración gráfica mal puesta, creo que es por eso. Entonces quiero echar otra. Quiero echar otra, a ser posible, uno contra uno. Que la otra ha sido dos contra dos. Quiero echar otra, uno contra uno. Pero está la cosa difícil, ¿eh? A ver si me encuentro así. Está la cosa regular nada más, ¿ven? Trae a la gente hasta la polla. Vaya, vaya streaming de mierda estoy haciendo hoy, tío. Vaya streaming de mierda estoy haciendo hoy. Nada más que aquí fallo y polla y rollo. Vivía en Madrid. Perdonad, chicos, pido disculpas por esta puta mierda de streaming que estoy haciendo hoy, tío. Pido disculpas porque desde luego es una puta mierda lo que estoy streameando hoy, colega. Vale, ha encontrado. Vamos, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Cago en la puta, tío. Sí, yo creo que la partida de antes. El colega que iba conmigo se ha rendido o algo así. Allá, hasta un rato ya de últimas que no hacía nada. No estoy muy seguro. Tampoco yo he hecho mucho, ¿eh? Estaba más pendiente de ver las tropas y eso que de jugar bien. Vale, chacal, chaval, acaba de encontrar, vamos. Acaba de encontrar, bien, 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 bien. Bien. Uno contra uno, perfecto. Perfecto, uno contra uno. Vamos a ver cómo va esto. Playa Gemela se llama eso, ¿no? Playa Gemela se llama este mapa.
Vamos a ver. ¿Qué dices, Meloduchito? ¿Va a entrar al New World ahora o qué? ¿Ratoide? Vale, esto carga ya bien, todo va bien. A lo mejor entra un ratillo que todavía no llega al 60. Joder, Daruchu, tío. ¿De verdad no llega al 60 todavía, hermano? ¿De verdad no llega al 60 todavía, trastorno mental? Venga, vamos. 58 y medio estoy, pero qué lento. Oye, ponte a farmear el equipo de facción en agua fétida. Al 58 y medio ya te sale rentable. ¿Te lo has farmeado ya? Pues ponte a ello, porque al 58 y medio farmeándotelo va a subir ese nivelito que te falta. Hazlo ya, vete a agua fétida y ponte a farmear. Ah, bueno, ahora con las misiones de PvP raras que hay, bueno, solo vas a poder hacer dos. No sé si es tan rentable como antes. Vale. Esto empieza, esto empieza. Mirad cómo va ahora. ¿Veis cómo va ahora? Va mejor, ¿no? Va mejor y está al máximo. ¿Os dais cuenta que era eso, tío? ¿Os dais cuenta de que era eso, tío? Vale, pues vamos a ello. Vamos a echar una batallita de uno contra uno. No va del todo fino, pero va bastante mejor que antes, diría yo. Esto no sé qué cojones, tío. Va bastante mejor que antes. Creo. Y por lo pronto está al máximo de gráficos. Eso por lo pronto. Sí, ya, bueno, no va del todo full. De hecho, podría a lo mejor en 1080p 4K, claro, que tiene que ser 1080. Voy a ponerlo a 30 FPS, a ver si va mejor. Diría que va exactamente igual. We've captured the territory, commandant. What now? Esto lo borro. Comandante, we're capturing their territory. Uy, qué guapo este mapa, ¿eh? Es como una playa. Los mapas son una puta, un puto bicharraco de mapas, tío. No, no quiero hacer esto. ¿Cómo cancelo aquí? Voy a hacer otra ametralladora. Ya va mucho mejor, ¿eh? You have orders? Understood. Marching order. We have liberated the objective. Depend on us. We will capture it. Hola, Pepito. Estoy echando en uno contra uno. Ya va bien. Ya parece que va bien. Ya parece que va bien. Al menos va bastante mejor que antes. Ya va bastante mejor que antes. ¿Veis la suavidad ahora? Ahora va bastante mejor. Vamos a tomar los puntitos. Hay más. Hay cuatro gasolina en el 1 para 1. Cinco gasolina. Cinco gasolina en el 1 contra 1. Cuidado. Cinco puntos de gasolina en el 1 para 1. Cuidadito. Esto lo puedo hacer cuando tenga 40 de gasolina. Así que vamos a hacer otra infantería. Y esta ametralladora la vamos a traer al centro. Aquí. Come on, man.
Midas. Tenemos una ametralladora que va a cubrir el punto y la gasolina. Cuando tenga 40 de gasolina puedo hacer el siguiente edificio. Aquí vienen. Aquí vienen. On your feet, soldiers! They've opened fire! You have orders? Se sigue lagueando mínimamente. Ah, es rollo dominio, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Aquí se van a tener que echar para atrás porque tengo la ametralladora. De hecho, puedo poner a las tropas aquí. Esto está controlado. Esto está controlado. Y ya puedo hacer el siguiente edificio. ¿Esto dónde cojones van? Ya tengo una granada aquí. Como no se mueve, se la pierde la unidad, ¿eh? Pierde la unidad, ¿eh? ¡Ah! ¡Cago en su muerto! Bien. Vamos para allá. Voy a tener que hacer otro bicho de estos, quizás. Voy a atacar a estos hijos de puta antes de que se refuercen. Y estos van a tomar esta munición. Y aquí lo que podía hacer era... Igual me paso luego si está on. Perdona, bueno, Arten. Dice, bueno, me lo hago a ver si hicieron algo. Igual me paso luego si está on. Vale, Arten, gracias por despedirte. Que aproveche, hermano. Que aproveche, hermanito. Muchas gracias por haber estado por aquí, hermano. Como otro día más. Comandante, let's go, kinder. We're moving. You need us? Weapon team ready. Waiting on. The sector has been secured. Las estrellas están una ahí, otra aquí y la una la tengo yo, vale. Vale, pues vamos por la estrella. Vamos a poner una ametralladora en la estrella. Mierda. Waiting on claiming territory. Weapon crew on standby. March orders. Max, take the lead. A new unit is reporting for duty. The adversary is trying to take one of our points. You have need of a barrage? I know it's heavy. Give us a target. Just move. The enemy is stealing our territory from us. New unit on the field. Weapon crew on standby. Bastards have secured our territory from us. Their territory will be ours. Sectors are isolated. We have been cut off. Indirect fire, team. We're going. The territory, Commandant. What now? Pick up your feet. We need that point. Jawohl. Ready. March, Kinder. Like you really care. Kinder, don't make me drag you there myself. Capture that now. The men are ready. Acaba de ver tu mote, Hartens. Acaba de ver tu puto mote. All right, knowledge. Territory captured. This thing is heavy. Waiting orders. Achtung, Truppe. You need us? Let's go, Kinder. We're moving. Ojo, están montando ahí rollos. Tiene una ametralladora ahí, a ver si la puedo tirar. Sí. Cover some ground. You have not to get lost. The adversary
to take one of our points. Taking fire from down there! Even... Move! Cover! Kill that infantry! You need us? Weapon team ready. Fall back! Medic! I need a medic! The enemy is stealing our territory from us. Close formation. March orders. Max? Our weapon crew has been destroyed. Silence! Grenadiers ready! Cover! Drop! Help! Retreat! The enemy is stealing our territory from us. Grenadiers, prepare to advance. Get off your asses! Move! Steady, Grenadiers! Un poco loco después de años sin jugar. Ya, a ver, hermano. ¿Tú estás jugando ya también, Javi? Yo estoy haciéndome pedazo. Sobre todo por... que no me siento cómodo con los timing, compadre. Porque sé que estoy haciendo todo lento. Pide otra estrella en R, sí, voy a ello ahora mismo. Voy a ir ahora mismo. Bro, ¿dónde salgo en mid? Ya estoy en el 6412. La luna, bosque, montaña, a la derecha. A la derecha, abajo. Con que salga a la derecha abajo, sale, vas bien. Con que salga a la derecha abajo, vas bien. Why can't we have a little cat? Moving! A new unit is reporting for duty. Moving to a new firing position! The adversary is trying to take one of our points. Give us a target. The enemy is stealing our territory from us. Why can't we have the a little cat? The men are ready. Moving! That territory will be ours! I'm down! No! ¿Qué hago está este juego, tío? ¿Te ha servido, perico? Abajo a la derecha. En cuanto salga el tanque, tomo la bandera de la derecha, de la playa. Ahora voy a tomar esta de la izquierda. Voy a poner esta ametralladora lo mejor posible. Estos van a tomar aquí. Tengo gasolina. Tengo un mortero dando por el culo aquí. Ya tengo el tanque, vamos. Ya tengo el tanque. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. ¿Esto qué cojones es, tío? Vamos a hacerla, a ver. De aquí habrá tenido que irse. De hecho, se ha ido. Voy a traer una unidad de infantería abajo. Y estos ya han tomado la estrella, así que van a tomar esto ahora. Tengo que tomar la estrella de abajo ya. Tampoco sé cómo acceder a los putos edificios rápido, tío. ¿Dónde coño están los edificios, tío? ¿Dónde coño están los edificios? Ah, están aquí. Están aquí. Me he faltado uno. Me he saltado este. Vamos a hacerlo también. Al menos ahora va bien. Voy a llevar el antitanque donde tengo yo mi tanque, porque seguramente si él tiene tanque lo traiga donde está el mío. Mira, una unidad nueva. Una unidad nueva. ¿Te ha servido la indicación, perico? Mira, viene con todo por aquí. Viene con todo por aquí. Viene con todo por aquí. A ver si esa ametralladora es suficiente para pararlo. Va en blob, sí, sí, la ha cagado, la ha cagado. Try not to get lost.
missile? You're on the move. Follow me. We have construction work. You need us? We are capturing their territory. For us. Kill that infantry! Le acabo de dar por el culo. Le acabo de dar por el culo. ¡Corre, joder! ¡Corre! Vale, Perico. Yo ahora me iré a cenar y luego volveré para jugar un rato al Myth, ¿vale? Así que si estás por aquí, nos veremos. Yes, sir. We are ready. We've captured the territory, Commandant. A ver si podemos tomar esta estrellita. ¿Qué coño ha sido eso? Tanque, tanque, tanque. Este mortero lo va a perder. Estos tienen que sanar un poco todavía y vamos por aquí. El mortero lo voy a pillar. Y lo voy a dejar aquí. El tío va haciendo lo que se suele hacer en este juego muchas veces, que es un blob de unidades. Son muchas unidades juntas y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Si se lo pillas bien enganchado con una ametralladora o con un blindado antiinfantería, están jodidos. A mí no me gustan los blob, la verdad. Tengo que llevar una ametralladora a esa zona ya. Porque si os dais cuenta, el chaval va full... Ah, ya tengo aquí la ametralladora. El chaval va full blob. El chaval va full blob. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Si lo sabes jugar bien, te llevas la partida. Pero es difícil de controlar. Voy a llevar el antitanque ya al frente. Y cuidado, que viene un tanque dándolo todo. Que no me pille el culo. Que no me pille el culo. Que no me pille el culo. ¡Joder! ¡Mierda! No lo va a perder él, tío. No lo va a perder. Buena jugada esa. Esta gente que tome esto y luego que venga aquí. Y estos siguen aquí dando por el culo, bien. No está mal la situación, ¿eh? No está mal, no está mal. No está mal la situación. No está mal la situación. Este juego es la hostia. Y va a ser la hostia, lo puedo asegurar. Este juego va a ser el... Va a ser el referente en estrategia durante mucho tiempo, en Segunda Guerra Mundial. Pinta que te cagas. Y me alegro de que estén desarrollándolo a buen ritmo y bien. Por ahora no he visto ningún bug raro.
Esta ametralladura tiene que venirse aquí, como antes. Y esto a coger la munición. Ya estoy haciendo el último tier del edificio, el edificio del último tier. Medic Station, Medic Station. Esto es lo que me faltaba antes, me cago en su puta madre. Uy, Mercadona, buenas noches. Perdona que no te había leído, ¿qué tal? Lleva tiempo sin verte por aquí, rata. ¿Mucho curro o qué? Estoy probando el Company of Heroes 3, Mercadona. Company of Heroes 3. Cuidado, Esta partida va bastante mejor también porque... ¡Uh! ¡El Sturmpanzer! Esto es perfecto contra... El trabajo me tiene liado. Tenemos trabajo atrasado. Bueno, espero que te sea leve, tío. Te ha tocado otro llaverito, Mercadona. Mañana o pasado te lo estoy enviando. Llaverito de la colmena, de New World. No sabía que tú eras Aratsu. Hay un tanque aquí, que eso sí puede ser un problema. Ha sido una cagada quedarme sin mi otro tanque. Voy a tener que hacer otro. Y no quería hacer otro de ese tier. Quería hacer ya el tier siguiente, pero bueno. Lo voy a tener que hacer. Aunque no quiera. Tengo las tres estrellas ahora mismo. Ahora mismo tiene que mover ficha. Ese tanque es un problema. Es un Sherman con bulldozer. Que son bastante resistentes por el frontal. Y el antitanque lo tengo aquí abajo. Es que no sé si hacer otro antitanque o hacer un tanque directamente. Porque ese tanque es un problema. Tiene dos tanques, de hecho, aquí. Te quedaron brutales los llaveros, muchas gracias. Pues ya verás cuando llegue el nuevo, hermano. Que cuando llegue el de la colmena, te va a encantar. Está mucho más bonito, yo creo. Al menos tiene más significado. Esto va a ser un problema. Voy a tener que hacer un tanque, colega. No quería hacer... ¡Panzer 4! Se acabó, papi. Panzer 4, papito. Está jodido. Un Panzer 4 bien manejado se puede llevar a esos dos Sherman. Un Panzer 4 bien manejado se lleva a dos Sherman. Al menos en el Company 2 era así. Aquí veremos. Debería. Aquí me estoy viniendo arriba. Ya que él no me está defendiendo por esta zona, pues yo me vengo arriba. En este juego, si no te defienden, tienes que llegar hasta donde te paren. Tienes que llegar hasta donde te paren. Esto lo voy a poner un poco más enfocando aquí. Y con un poco de suerte, ese flanco lo tengo bastante cubierto. Ahora vamos a intentar tomar esta estrella. Es lo que sale el Panzer 4, que ya está aquí. No, ¿este es el Panzer 4? Este es el Panzer 4, este es el Panzer 4. Vamos para allá. Voy para allá. Entonces voy a esperar a que venga el Panzer. Voy a esperar a que venga el Panzer para hacerlo bien. Ah, mira, están aquí. A ver. Entonces el Panzer 4 me voy a traer aquí. Fallado. Qué guapo, tío, qué maravilla de juego. Yo no sé si vosotros os gusta tanto este rollo, pero a mí me parece absolutamente acojonante, tío. Qué bonito se ve, los gráficos. No estamos viendo mucha destrucción de edificios, pero son todos destruibles. Es una puta maravilla de juego, tío. Grenadiers capturing!
Ese tanque tiene que caer. Hey, look up. Do you see our flag? All those grenadiers. Then raise it. Grenadiers, give us a target. Gunner, you need us? We move. We are capturing the territory. Kidnap. Don't make me drag you there myself. Capture that now. Venga, 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 vamos, fuera ese tanque ya. Fuera ese tanque, vamos. ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube, Panzer! A ver con la E, a ver con la E, a ver con la E. A ver con la E. Pues no, no va a caer. No estoy utilizando magia, es que no, no sé cómo usarlas, tío. No sé si hacer otro Panzer. Voy a hacer otro Panzer, tío. Voy a hacer otro Panzer. Este juego es una puta maravilla y cuando esté acabado va a ser absolutamente el principal referente de estrategia durante mucho tiempo en este ambiente, en esta ambientación. Totalmente. Es la hostia lo guapo que está, tío. Claro, si no habéis jugado al Company 2, pues no está diciendo mucho, ¿no? El juego, pues más allá de que está bonito de ver, no está diciendo nada. Mira, 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 mira el pedazo de bloque que viene por ahí. Mira el pedazo de bloque que viene por ahí, chaval. Mira el pedazo de bloque que viene por ahí, chaval. Hay que prepararse. El otro Panzer para acá, ya. Viene con todo por aquí el colega. Lo bueno es que le estoy rompiendo todo el rato con los morteros. Estoy atacando constantemente a todo lo que me trae. Este antitanque hay que recuperarlo, que va a ser con esta tropa en cuanto se recupere. Ahí viene con todo. Ahí viene con todo, vamos a ver. Vamos a ver. Tengo otro Panzer aquí, hijo de puta. No hace nada la granada. No sé si eso está bien hecho. Normalmente las granadas deletean las unidades y me estoy dando cuenta de que aquí no hacen tanto. La música, no sé si la escucháis, pero me encanta. No sé si se escucha la música, pero me encanta, tío. Waiting orders. Half on you and that weapon, half with me. Grenadiers, run! Run away! Te va a salir mal la jugada, amigo. Te va a salir mal la jugada, amigo. Comandante, you need us? The enemy has 200 points and falling. We're eager to get moving. Necesito hacer ingeniero. Para reparar vehículos. Ingenieros con el Panzer y hasta la cocina, sí. Eso es lo que voy a hacer. Esto le he pillado la retirada aquí de una unidad. Un poco de suerte, se la elimino. Silence.
No es muy buen jugador, digamos, el chico este. The men are ready. Let's go, Kinder. Would you want a medal for every point you need us? Grenadiers, grab your gear. Guns are loaded. A verlo, ingeniero. The adversary is trying to take one of our points. A reparar y debería de... Voy a hacer un papito de esto. A esto le decía yo en el Company 2, le decía un hulo. Y ahora lo voy a entender. Ahora voy a entender por qué es un hulo. Cuidado. Cuidado. Cuidado, que para nada está ganado esto, ¿eh? Para nada está ganado. We're ready. Let's cover some ground. Try not to get lost. Jawohl, we're waiting. Pioneers, we are being called upon. The enemy is stealing our territory from us. Take a rifle and fire! Don't wave at them! They're shooting at you! Waiting. The enemy has claimed our territory from their own. Capture, kill those bastards! Save yourself! Vale, ya tengo aquí un Stun Panzer. El Stun Panzer, mirad. Mirad lo que hace esto. No es muy bueno contra tanques, pero en casos desesperados como este puede venir bien. No me jodas, tío. No me jodas. No me jodas, tío. Se me han escapado ya dos o tres tanques así, tío. Dale calor. Pues se va a escapar el tanque, colega. Se va a escapar y me voy a cagar en la puta. Luego en el Company 2, a ver, ¿puedo coger este tanque de algo? No. En el Company 2, todas las voces están en castellano, está guapísimo. Voy a hacer la última ofensiva, yo creo que ya ganamos. Va a salir un nuevo Panzer y ya con todo lo que tengo aquí montado, yo creo que ganamos ya. Qué guapo, tío, me está gustando un montón, que lo sepáis. Lo malo es que la alfa del multijugador estaba dura un poco, entonces no voy a poder jugar mucho, pero voy a agradecer, estas partidillas las voy a agradecer porque tenía muchas ganas de verlo, tío. Vale, yo creo que la mejor estrella que podemos tomar es esta de aquí, pero voy a ir por la playa, porque ahí somos menos flanqueables, voy a ir por la playa. Voy a ir por la playa con todo el arsenal, y aquí se va a decidir quién gana. Tengo un montón de gasolina, podría hacer un tanque más. En cuanto pueda hago otro tanque. Tengo aquí esto por aquí y esto por allá. Y vamos a tomar esta estrella. Con que tomemos estas dos estrellas vamos a ganar la partida. Así que...
simple y llanamente, no tengo ametralladora y me jode un poco, pero creo que no va a ser necesario. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Mira lo que hace esto. ¡Hola! ¡Toma por culo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenéis los dos tanquecillos esos de mierda. Voy a ver si puedo traer otro tanque también. Aquí. Y a ver si puedo tomar esto. Quizá haría falta un antitanque. ¿Dónde estaba el antitanque? Estaba por aquí, ¿no? Ojo, Este antitanque puede dar la partida. ¿Qué pasada de juego? Me encanta. Hola, White Arrow. Pues el compañero Feroz 3. Que han sacado el alfa hoy para poder probar el multiplayer. Y me he tirado de cabeza en cuanto lo he visto, la verdad. Porque el compañero Héroes 2 me gusta mucho y he jugado mucho. Joder. Esto está ganado, señores. Esto está ganado, señores. La primera partida de mi vida, uno contra uno en Company, ganada como debe ser. Me ha encantado el juego. Esto va a ser un juegazo, que lo sepáis. Recordad estas palabras. Esto va a ser un juegazo del copón, que lo sepáis. Que lo sepáis. He ganado ya, creo. Creo que se ha ido ya el colega. Espero que os haya molado. Espero que os animéis a probarlo cuando esté acabado. Si os gusta el género, porque es un juegazo del copón. Y que echemos partiditas entre nosotros, que son... ya se ha rendido, ¿no? Sí, ya se ha rendido. Ya se ha rendido. Y que echemos partiditas entre nosotros, porque es la polla. Este juego está guapísimo. Aunque no se os dé bien la estrategia, os animo a que lo probéis cuando salga y os hagáis un poco con las teclas y con la mecánica. Son mecánicas muy de sentido común al final. ¿Por qué no me sale victoria ya, tío? Yo no me voy de aquí hasta que me ponga victoria. A mí no me jodas. Son mecánicas muy de sentido común, ¿no? No pasa quizá como en el StarCraft, en el WarCraft o en juegos de fantasía en los que las unidades, pues bueno, tienen... Nunca sabes lo que te van a hacer, ¿no? Un bicho con alas que escupe bolas de no sé qué, pues dices, hostia puta. Pero aquí al final es pues tanque, antitanque, blindado, mortero, ametralladora.
son todo cosas que al final es el sentido común y al final te echas 3 o 4 partidas seguidas y lo ves, lo que hace cada cosa. ¡Victoria! Por favor, tócame tiempo para completar esta, por supuesto. ¡Easy Man! Primer uno contra uno de Norrisman. Ganado. Me ha dicho que haga algo como un survey, pero no la veo. No la veo. Multiplayer survey. Ah, en internet. Sí, es como una encuesta para ayudar al desarrollo del juego. Pues la pienso hacer, por supuesto, claro. La pienso hacer. Espero que os haya gustado el juego. Si no habéis jugado al Company 2, entiendo que esto no dice nada más allá de que el juego es un juego en sí mismo que está chulo. Pero entiendo que si no habéis jugado al Company 2, no os diga nada. No os dice nada. Bueno, pues un juego de estrategia de la Segunda Guerra Mundial y jiji y jaja. Pero no os dice nada como a mí, ¿no? El Company 2 era tan... El Company 2, hermano... Madre mía, el Company 2, chaval. Entonces, entiendo que si no habéis jugado al 2, no os dice nada. Pero podéis estar seguros de que este juego va a ser la hostia. Podéis estar seguros. Mira cómo se nota ahora el fake pared. Lo voy a arreglar, ¿eh? Lo voy a arreglar. Todas esas líneas no se van a notar. Todas esas líneas no se van a notar. Es que no está bien del todo. Este fin de semana lo voy a poner bien, de verdad. Vale, pues espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho. Podría estar jugando horas. Voy saliendo, Noris. Te dejo la view. Vale, Pepe. Gracias. Yo también me voy, en verdad, a cenar ya. Yo podría estar jugando ahora este juego. Sobre todo si hay competitivo y tal. Puedo estar haciéndome pedazo. Y lo haré. Cuando salga lo haré, por supuesto que lo haré. ¿Qué hago ahora? Pues me voy a ir a cenar y luego volveré un ratillo al Myth of Empire para seguir con el drop, para que no lo haya pillado y tal. Y estaré, bueno, un ratillo más de Myth of Empire. Al final no hay asedio en New World, entonces tenía pensado acabar el stream con el New World, pero no hay asedio, así que nah. Echaré un ratito de Myth Empire y ya está. Subiré un par de niveles, haré mi establo y seguiré descubriendo el juego poco a poco. Ahora lo que voy a hacer es irme a cenar. A cenar. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Espero que os haya molado el Company. Es un buen juego, creedme, es un buen juego. Tenéis que probarlo cuando salga. Vuelvo a poner el link de quien lo quiera probar ahora, la beta, que está aquí. ¿Vale? La página oficial de Relic, de Company of Heroes. Ahí está. ¡Venga, fiera! Ese sí es Mikhail Roth. El otro no, el otro era Farzu. Nos vemos, crack. Hasta dentro de un ratillo. Vale. Te iba a hacer una raid a ti, Niron. Pensaba que iba a estar por ahí, pero no estás. No estás. Así que le voy a hacer una raid a Sokeru, que está jugando al New World. Y es un chaval de puta madre. Es un chaval de puta madre. Sabe muchísimo más que yo del juego. Así que os hago una raid para allá y quien quiera que se quede a verle, porque es un buen chaval, créeme, es un chaval muy da muy buen rollo, es muy agradable el chaval, la verdad. Sí, está Sokeru, por eso. Quien quiera que se venga, que le voy a hacer una raid a Sokeru. Chicos, me voy a cenar, luego nos vemos. Quien esté por aquí, nos vemos. Un besito. Ese no sale esto. Norris, ¿qué tal? ¿Cómo andas, bro? ¿Todo bien? ¿Y eso que está cerrando hasta ahora, bro? ¿Cómo andas? ¿Todo correcto? ¿Qué tal esa raid? ¿Cómo anda esa gente? ¿Cómo fue ese stream? Pero sí, Gofios. Tienes un poco de razón. Usted tiene un poco de razón. Voy a cenar, buen apetito. Te dejo a mis niños. Gracias. Yo los voy a cuidar. Los cuidamos bien aquí. Los cuidamos muy bien aquí. Gracias por el follow, Vitalio, ¿cómo andas? Norris nos ha dicho que nos darías oro a cambio a ver cómo lo arreglas. ¿Cómo arreglo qué?
Bueno, Feo, ¿qué tal, Nigrón? Para adelante. ¿Cómo arreglo que...? Este es el único mod, este es el único perk que da de experiencia, what the fuck. Ah, mira, aquí está otro. ¿Cómo arreglo que...? Ok, tenemos que Venture to Circle to prepare the Soul Wyvern Trials. Ay, me cago en Dios. Tengo que venir. ¿A dónde? Hasta aquí abajo. Ah, no. Ya me acordé de esa misión. Vale, vamos a usar TP, vamos a hacer el tablón y vamos a seguir con la speedrun, gente, porque si no, la vamos a liar parda. Norris le decía, les he dicho que por cada sub regalas 1000 oros. Joder. Qué guay, ¿no? Qué fácil. Qué fácil. Así la vida es facilísima. ¿cómo lo llevan? Muy buenas, Luquetti, ¿cómo andas? A ver. Aquí, pam, fast travel, venga. Sí. Estamos haciendo una speedrun desde cero. Porque nos pusimos a reto a subir un nuevo personaje. A ver cuántas jornadas de 2 o 3 horas al día nos llevaba. Vale, así que vamos a ver cómo vamos. Me he topado con que es mucho más difícil de lo que parece, así que. Así va la cosa. ¿Y ustedes qué tal? ¿En qué andan? ¿Qué vienen haciendo? En el 60 ya todos, me imagino. ¿Farmeando qué? Gearscore, Watermark. Viendo profesiones, ¿qué coño andan haciendo? Vamos a cenar, venga, come y descansa, tío. 12 minutos todavía. No me tardé ni 20 minutos haciendo todo esto, en serio. Ni 20 minutos me tardé haciendo todo. Ni 20. Voy a dejar toda la arcana. Vamos a dejar toda la arcana. No, mentira. Vamos a hacer Alcahest. Está jugando Comedy and Fear Trust. No sé si lo conocías. Juegazo. No, ni puta idea. ¿Qué tal? Sí, bien. ¿Hizo que te aburriste del New World? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te aburriste? ¿Cómo es la cosa? Ya te cansaste, ¿no? Que va, yo estoy 40. Dame el drop. Coño, lunático, te fallé. Hoy no es día de drops. 40 por qué. Y no, pero sigue jugando. Estoy intercalando con otros juegos, para de ti. Muy bien.